Bueno, novedades, pues tenemos La muerte y los muertos en Colombia, un libro que es bastante solicitado por los estudiantes de la Autónoma y de la Universidad Externado. También ofrecemos La oralidad en el proceso civil, del doctor Ramón Antonio Peláez Hernández, desde el patio de las leyendas, que es del taller de escritores, las locomotoras de vapor y las TICs en el sector turístico. Los que quieren ser estudiantes de la Universidad Autónoma en la parte de Derecho van a encontrar los libros como La oralidad en el proceso civil del doctor Ramón Antonio Peláez. Ramón Antonio Peláez pues realmente es un docente muy conocido y esto da la oportunidad de que los estudiantes exploren más a fondo toda la parte de la oralidad. Si se van en la parte de administración de empresas o la parte de relaciones internacionales, tenemos las TIC en el sector turístico. Entonces, los libros van a la mano de las carreras profesionales. Bueno, como novedades en la parte editorial, tenemos diferentes libros de escritores docentes de la universidad. Y tenemos dos carreras nuevas, lo que es gastronomía, doble titulación, la parte de tecnología en gestión gastronómica en quinto semestre, noveno semestre, salen como profesionales y la otra es la parte profesional en derecho. Contamos con 31 novedades. 6 de ellas son de acceso abierto para toda la comunidad y 25 de ellas son impresas. Dentro de las más destacadas contamos con el área de poesía, salud y cuento. Algunas de las novedades son las siguientes. Derivas de nuestro director de Departamento de Publicaciones, Carlos Vázquez. También tenemos 40 poemas de la gran autora Piedad Bonet. Contamos con Antología Personal de Maruja Vieira, Habitada Palabra de Claudia Trujillo y La Distracción de Javier Naranjo. En el área de cuento contamos con Gerard Norton, Bebestiario y Cuentos Escogidos de Machado de Asís. Y en el área de salud contamos con Cirugía Pediátrica y Carcinoma Hepatocelular. Tiene nuevas producciones en el área de danza, de literatura, de música y de ciencias sociales, básicamente. Tenemos muchas expectativas, o sea, el propósito es mantener la producción universitaria, la participación de los investigadores y de los grupos de investigación para el desarrollo de artículos y de publicaciones universitarias. La universidad este año ha querido traer muchas novedades como Jorge Isaac, el creador en todas sus facetas. Tenemos La búsqueda del paraíso, que es una biografía también del escritor Jorge Isaac. Este año la universidad ha querido hacerle una reivindicación a nuestro autor vallecaucano Jorge Isaac. Estos son nuestros nuevos lanzamientos en la Feria del Libro. Les comento que en el área de filosofía tenemos bastantes libros, pero los más recomendados son Memoria y Canon, Entre Razón y Sin Razón, que son muy buenos y están bastante solicitados. También tenemos en el área de economía, teoría y estadística para las personas que estudien de pronto administración de empresas, se los recomiendo. Fundamentos de Mercadeo, que está en lanzamiento y ha tenido una buena recepción en el público. En el área de humanidades les puedo recomendar Walter Benjamin, buenísimo. De pronto Condiciones Básicas para Hablar de Política en Colombia, que también estuvo en lanzamiento esta semana y ha tenido buena aceptación en los sociólogos. La editorial de la Universidad Surcolombiana presenta 6 novedades en diferentes disciplinas. Este es un evento que para todas las universidades, las grandes, las medianas y nosotras, las pequeñas universidades, es muy importante porque
nos permite un escenario de encuentro e intercambio para saber, uno, que estamos produciendo, para saber en qué saberes acumulados tienen unas universidades que otras no. Sí, para nosotros eso es muy importante, qué está produciendo, qué estamos produciendo nosotros como Universidad del Sur de Colombia que no está produciendo otras universidades, o sea, un saber acumulado que tenemos nosotros que es importante para el país y para la región. La Universidad Antonio Nariño, en la Feria del Libro, estamos presentando toda nuestra oferta editorial del Fondo Editorial de la Universidad, donde podemos presentar a través de las distintas publicaciones todos los resultados de las investigaciones y de los 41 grupos de investigación que tiene la universidad. Para el año 2017, la Universidad Industrial de Santander, a través de su Departamento de Divulgación de Publicaciones, trajo más de 15 nuevas novedades. Bueno, pues este año traemos novedades bastante interesantes en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el libro Trauma Craneoencefálico del autor Carlos Velasco, que son una serie de casos relacionados específicamente con los traumas craneoencefálicos. También tenemos, obviamente, en nuestra área, que es una de las más fuertes en antropología, entonces tenemos, por ejemplo, El lado más oscuro del Renacimiento, tenemos, como los pueden ver acá, Cholas y Pistacos, Autonomía y Diseño de Arturo Escobar, entre otros. Me parece importantísimo que sepamos ver abiertamente el panorama, que tengamos la capacidad de prever no solamente a nivel Caribe, a nivel Barranquilla, a nivel local, sino también enfrentarnos a algunos escenarios internacionales y poder hablar con claridad sobre temas que compiten en el mundo. Esa por un lado. Por otra perspectiva, quizá hablando de lo abierto que son nuestros contenidos, quiero mencionar que todas las publicaciones académicas de la Universidad del Norte, lo que son revistas académicas indexadas, están desde hace 7 años abiertas al público general. Se pueden acceder libremente a internet buscando revistas científicas del Norte. Entonces creo que más allá que explicar eso, creo que esa es la explicación a la importancia y cómo la universidad ve la importancia de estar abiertos en los temas. Hay varias novedades en el área de biología, están Fundamentos de Microbiología, está en el área de lingüística, que es un libro nuevo, también está en el área de geografía, desarrollo sostenible, también hay un libro sobre imaginarios en el área de lingüística, también tenemos un libro de inferencia estadística en el área de matemática y estadística como novedad. Esas son como las novedades así por encima, pero hay muchas más. Universitaria Agustiniana este año trae dos nuevas carreras como lo son Comunicación Social y Ingeniería Mecatrónica.